El ex senador Javier Lozano Alarcón hizo un llamado para que se realice una investigación exhaustiva de lo que ocurrió en el desplome del helicóptero en donde falleció la gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Al ser abordado por la prensa durante la ceremonia luctuosa de Alonso y Moreno Valle, en la explanada de la Plaza Victoria, de la capital poblana, el también ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social señaló que si no hay recursos para la investigación se hará una colecta, pero se debe conocer el fondo de la verdad del suceso. Aquí tiene que ser exhaustiva, y se tienen que invertir los recursos que sean, y si no tiene los recolectalos entre todos, pero nos me vengan que nos vamos a quedar con la duda de que chingados pasó. No se vale, te puede interesar la historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla. Asimismo hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que deje de polarizar a la sociedad poblana y a los mexicanos. No sirve de nada que esté haciendo ese tipo de expresiones, como que si el tribunal falló de una forma ilegal e ilegítima, que no se acerca a Puebla, que no se acerca a la gobernadora, ese tipo de cosas sigue sembrando división, consideró Lozano Alarcón. Por lo anterior señaló que ya no estamos en campaña y se debe generar unidad. Señaló que debido a esto, el ambiente es de tristeza y especulación y se siembran todo tipo de sospechas, concluyó.